Armando Santa Cruz Ruiz, delegado estatal del Centro INAH en Nayarit, celebra la reciente creación y aprobación de la Secretaría de Cultura para el Estado de Nayarit como punta de lanza y modelo a seguir a nivel nacional. La verdad es que es un paso muy importante en el desarrollo cultural de nuestro Estado. Yo recuerdo que a principios de la gestión del gobernador Ney González, el grupo CAIN, al cual pertenezco, le solicitó la creación de la Secretaría. Él fue sincero y dijo, será una de las últimas cosas que haga porque hay muchas necesidades más urgentes. Y a lo mejor no logro hacerla, dijo. Pero finalmente, bueno, se consiguió ya en las últimas actividades del gobernador y creo que es un paso muy importante. Se va a reestructurar la actividad cultural y creo que vamos a dar un avance muy, muy importante en el Estado. Titular del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Nayarit, explicó que con la creación de la Secretaría de Cultura, la situación jurídica de la cultura se afianza, se reafirma y se consolida. Claro que el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes trabajó muy bien, pero esto viene a solidificar más bien la estructura cultural. En otra parte de la entrevista, Santa Cruz Ruiz calificó de certero el nombramiento del nuevo Secretario de Cultura en la persona del profesor Sergio Eugenio García Pérez. Y bueno, fue nombrado el día de ayer anoche el maestro Sergio Eugenio García Pérez como el primer secretario de Cultura del Estado. Es una situación pues realmente histórica por ser el primero. No sabemos cuánto va a durar, esperemos que continúe con el nuevo gobierno porque creo que ha hecho un buen trabajo. ¿Atinada la designación? Definitivamente sí. La labor que ha desarrollado durante los últimos tiempos en el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, le hacen merecedor de esta designación. Finalmente, el funcionario reconoció que a pesar de los grandes avances que se han registrado en materia cultural, a Nayarit le hace falta mucho por hacer. Pues sí, pues definitivamente sí, estamos atrasados con relación a otros estados, hay que reconocerlo, pero en estos últimos años ha habido una apertura muy importante por parte del gobierno del Estado, la prueba está en los edificios que están ya trabajando normalmente, como es el Centro de Arte Contemporáneo del Bicentenario Emilio Ortiz, el Centro Cultural de los Cinco Pueblos, y bueno, son pasos que se han dado y que han venido a engrandecer el quehacer cultural en el Estado.